transmitir el saludo especial del comandante Hugo Chávez, que llegó anoche aquí a la ciudad de Caracas y que está desde su corazón conmemorando, recordando, aprovechando cada evento para la reflexión profunda sobre lo que nuestro pueblo vivió hace 10 años. Y es importante los eventos que se han venido dando. Un día como hoy, hace 10 años, se dieron un conjunto de situaciones que nosotros tenemos que evaluar, y sobre todo la juventud más joven, estos estudiantes de la universidad, de las Fuerzas Armadas, de la UNEFA, que están presentes. Un día como hoy, 12 de abril, se le vio la cara verdadera a la derecha contrapatria y fascista que tenemos en Venezuela. Un conjunto de eventos que no podemos olvidar, casi a la misma hora. Momentos antes, minutos antes de este alcalde fascista venir a intentar asaltar la embajada de Cuba, él no puede negarlo, ellos no pueden negarlo. Acababan de asaltar la casa de residencia del ministro en funciones del interior, capitán Rodríguez Chacín. Ellos ahora no pueden venir a decir que fue un montaje. Rodríguez Chacín fue capturado y fue expuesto a la violencia de esas hordas fascistas minutos antes de que vinieran a asaltar la embajada de Cuba. Y fue secuestrado durante unas horas mientras ellos se mantuvieron en el control de la situación. No podemos olvidar tampoco que momentos después, quizás una hora después, habiendo transcurrido 5 horas anunciándose la juramentación del gobierno de facto, tenemos que recordarlo, por allá como a las 5 de la tarde, casi simultáneo con el asalto de la embajada de Cuba, se autojuramentaba el presidente de la organización de la burguesía venezolana, que había sido designado por la embajada de los Estados Unidos como presidente de la Junta de Facto. Y no solo eso, sino que disolvía de un solo plumazo todos los poderes públicos. Disolvía el gobierno legítimo del presidente Chávez. Disolvía la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, todas las instituciones del poder moral, y asumía todos los poderes de la República. Le quitaba el carácter bolivariano, carácter sagrado de nuestra República y de nuestra patria. Eliminaban el cuadro de Bolívar porque, como dice el pueblo, no aguantaban su presencia, su mirada, quien los vigilaba con el pueblo. Eran simultáneos, actos simultáneos. ¿Y qué pasaba con el comandante Chávez? ¿Dónde estaba Chávez el 12 de abril? Lo tenían secuestrado, primero en Fuerte Tiuna, luego lo llevaron a la base de Turiamo con el plan para fusilarlo y desaparecerlo, y luego lo llevaron para la isla de Lorchila con el plan también de asesinarlo o de sacarlo del país, y quién sabe qué hacer con su humanidad. Esa es la verdad del 12 de abril. El 12 de abril está marcado para la historia como el día en que el fascismo y la ultraderecha venezolana mostró su verdadero proyecto, su verdadero rostro. Apenas en unas horas desataron la persecución más brutal contra nuestro pueblo. Y si preguntaban dónde estaba Chávez, tendríamos que preguntar también dónde estaba el pueblo. El pueblo armado y el pueblo civil. Ya el pueblo estaba poco a poco tomando su posición
en el campo de batalla, en las calles de Venezuela, en los cuarteles de Venezuela, temprano el 12 de abril. Fueron clave dos momentos, entre muchos. Primero fue clave la conciencia de un pueblo, la lealtad de un pueblo a su líder Hugo Chávez y al futuro y a la esperanza que pretendían arrebatarle la derecha fascista. Hasta siempre. Todo eso sucedía simultáneamente. En el momento que nos relataba nuestro querido embajador Germán Sánchez Otero, en que llegaron acá asesinos como Henry López Cisco, gusanos como Salvador Romaní, parásitos de ultraderecha como Alberto Kellin. Hay que nombrarlos por su nombre. Y comenzaron primero por destruir todos los vehículos del funcionariado y de la embajada, uno por uno. Y las televisoras fascistas decían, ustedes tienen que recordar, en vivo y directo, decían, grupos de la sociedad civil se han presentado frente a la embajada a manifestar su descontento. Y sacaron en vivo todas las emisoras de la derecha y de la burguesía contra patria, sacaron en vivo, porque por esa vía ellos pretendían, con la captura de Rodríguez Chacín, con la captura de Tarek William, manteniendo desaparecido y aislado al comandante Chávez, con el asalto de la embajada cubana, ellos pretendían el efecto de atemorizar y aterrorizar al pueblo.